Los plásticos tardan hasta 500 años en degradarse, exponiendo a las personas a muchos químicos y tóxicos a lo largo de este ciclo. Bajo este parámetro, el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada CESTA promovió el no uso de plástico a través de una campaña donde ofrecieron bolsos de tela y pequeñas plantas para sembrar en casa. En la actividad también pidieron al Estado regular la utilización de los productos elaborados con este material por los impactos en la salud. En nuestro país no existe una legislación donde se regule este tipo de materiales y ya vimos que están ocasionando grandes problemas, tanto de las alcantarillas, los desechos que han llegado a estos lugares y están contaminando, ¿verdad?, provocando inundaciones. De acuerdo con el CESTA, para la fabricación del plástico se utilizan más de 170 sustancias químicas que ocasionan daños al ecosistema. La actividad fue apoyada por el colectivo, Jaguares de la Madre Tierra.